Muy buenas, gente. Buenas a este tenebroso y horrorífico top 10 de grandes villanos del cine de terror especial de Halloween. Y para ello contamos con, no solo con el grandísimo escritor, sino con el gran experto del cine de terror, Juan Carlos Merino. Bienvenido a esta aterradora noche. Bueno, yo antes de nada desearos a todos un feliz Halloween y espero de verdad que disfrutéis con los personajes que os traemos esta noche, que son todos una banda de tarados, por decirlo así suave. Sí, son gente para irse de copas, realmente. Sí. Entre ellos juntos, si los metemos en un autobús, madre mía, yo no sé cómo Menudo saldría grupo de vivo. WhatsApp se montarían todos estos. Sí. Es como el grupo de WhatsApp de algún colegio que otro. Pero bueno. Bueno, ya sabéis que para llevar a cabo los tops, aunque hoy sea un especial Halloween, es un top que siempre hemos aplicado a nuestras famosas variables. Tiene que tener una gran importancia, impacto en la cultura cinematográfica y la cultura en sí. Pero hemos añadido una nueva variable, que esto va en el caso de las menciones honoríficas, porque tenemos tres dobles menciones honoríficas. Alguna sorpresilla. Es que es curioso porque esto de buscar psicópatas grandes del cine es que hay muchos, Es ¿eh? curioso de que es el top del que más opciones hay de Sí, psicópatas. nos ha sido difícil El de más difícil por buscarlos. ahora. Sí, la verdad es que hay alguno que se ha quedado fuera, pero bueno, es demasiado genérico. Así que, dicho esto, empecemos. En el puesto número 10 tenemos al maestro, podríamos definirlo como el maestro de la tortura o las pruebas, que es Jigsaw, que vimos ya en la película, que ya es un clásico y también digamos que ya es cine de culto de terror. Saw. Yo para mí, Saw se lleva varios, debería llevarse varios premios. Primero, el de mayor cantidad de películas en tan poco tiempo, en varios años han hecho, no sé si son 8 o 9 películas, están a punto de superar incluso a Viernes 13. Y luego, los guionistas deberían de llevarse un Oscar honorífico, porque la forma que tienen de idear muertes espantosas para los personajes que salen. Vamos, yo como extra o secundario, si me ofrecen salir en una película de Saw, diría que no, por favor. Era la época, bueno, el premio a las mentes retorcidas, porque también era la época cuando también empezaba a concluir también con todas estas muertes retorcidas que teníamos en Destino Final, que curiosamente. Yo creo que los actores lo tienen que pasar muy mal haciendo estas películas, Yo porque pienso que se tienen que pasar pipa, ¿eh? bueno, tenemos aquí a Saw, es una de las grandes referentes del cine de terror de los últimos años, Y no ¿no? olvidéis que Saw realmente era el que ponía unas pruebas que tenían una capacidad de poder librarse de ellas, pero que luego su acólito no daba esa opción. Yo debo de recomendaros que no es el cine que más me gusta, o sea, reconoceros que no es el cine que más me gusta, ¿no? Demasiado quizás gore, por decirlo de alguna manera. No sé, ver tanta gente sufrimiento es como que. Es más gore, pero digamos que el cine de terror lo que hay que jugar es con el impacto visual. Y eso ya lo veremos con sus correspondientes escalones en el top. En el puesto número 10 tenemos a Jigsaw. En el puesto número 9 nos encontramos al amigo Ghostface. Quizás muchos no suena ese nombre, pero es el villano de Scream. Esta película que hizo el genial Wes Craven y que, bueno, trajo un poquito otra vez a la actualidad este cine de cuchillo y El género es ejecuciones. láser, ¿no? Eso es, así se define en inglés. Este género de psicópata que asesina a actores que interpretan a Sí, adolescentes. actores de 30 y tantos o 30 y muchos que interpretaban a adolescentes de 15 años. Cuatro entregas, para mí la primera es magnífica y tiene esa escena memorable. La secuencia inicial en la que vemos al personaje de Drew Barrymore, el que coge el teléfono, esa secuencia fue sobre todo muy recordada y ha sido rememorada porque producía precisamente el impacto de que el espectador quedase agarrado al asiento. Sí, además está muy bien llevada, mucha tensión y creo que de los últimos años hablando de cine de terror Tan impactante como esa, pocas. es de las mejores, desde luego de las mejores. Y nada, en el número 9 nos encontramos al amigo Ghostface. En el puesto número 8, pues podríamos definir como un gran amigo de los niños. El juguete favorito de las El juguete navidades. favorito para regalar hoy, sobre todo en un día como hoy, o si no en Navidades, tenemos a, cómo no, a Chucky, el muñeco diabólico. Interpretado por el genial Brad Dourif, ¿no? Le pega, le viene al dedo esta interpretación. El pelirrojo, el amigo de los niños, entrañable este muñeco. No es que sea un asesino brutal, no es que mate mucha gente, pero tenía muy mala leche. Esa imagen tenebrosa. Sí, daba mucha grima. Esa Yo misma. creo que si lo pones al lado de esta última y famosa Annabelle, vamos, sale Annabelle corriendo sin ninguna duda. De hecho, ya sabemos que también teníamos la novia de Chucky. Sí, eso es. Nada, es otra gran película que marcó un antes y un después. Aunque ha habido anteriormente muñecos malvados y niños malvados, yo creo que este Chucky es de los mejores que hemos visto. No podía faltar. En el puesto número 8 tenemos a Chucky. En el número 7 nos vamos a un gran clásico, a uno de los más de las bestias pardas del cine de terror. El amigo Leatherface, el cara de Leatherface. cuero, ¿no? El terror de los excursionistas.
No, si vais en El carretera, terror de la Beatriz. eso, si vais en carretera con vuestro coche, no os desviéis, no toméis el segundo camino aunque os digan que sea un atajo. Y más si el que os lo indica es el de una gasolinera. No No lo parís hagáis, ante nada. no lo hagáis. Este que le encanta coger la motosierra, ¿no? Su arma favorita. A este le van las máquinas un poco y la gasolina, ¿no? Sobre todo la gasolina y pues, como estáis disfrutando ahora en pantalla, ese Fatality que teníamos en Mortal Kombat 10, que podemos disfrutarlo, aquí lo tenéis con Leatherface. Este magnífico personaje de La Matanza de Texas, en la primera entrega, pues creo que es del 70 y pico la película aproximadamente, y en la primera entrega creo recordar que la gente se marchaba del cine, vamos, a manadas. Yo creo que en los años 70, desde el punto de vista del cine de terror, fue la eclosión, cuando ya llegó ese género para quedarse y sobre todo cómo empezó a impactar a todo el público. Pues nada, en el número 7 tenemos a la bestia parda, el señor Cara de Cuero. En el puesto número 6, maldito desgraciado, nunca me dejaste dormir durante años, siempre tenía que mirar debajo de la cama por tu culpa. El rey de los sueños, el torturador de los mismos, tenemos, cómo no, a Freddy Krueger. Yo aquí tengo que decirlo canto muy mal, así que más que cantar voy a recitar. Freddy viene por ti, cierra la puerta, coge un crucifijo, mantente despierto, nunca más dormirás. Exacto, esa canción que anticipaba la aparición de este personaje mítico. Mítico y ya digamos que legendario. No olvidemos de que hubo también un crossover entre este personaje y otro, que no vamos a mencionar porque también forma parte de este top, y en el cual estaba encarnado por este actor ya que también ha formado parte de la historia cinematográfica, Robert Englund. Sí, el lagarto bueno de V. El lagarto bueno, Willy. Eso es. Y bueno, tiene hay que darle un premio honorífico también a Freddy Krueger por haberse cargado en su debut al señor Johnny Depp, su primer Exacto. papel. Es la primera aparición cinematográfica de Johnny Depp y tenéis precisamente otro de los Fatalities de Mortal Kombat, en este caso 9, recreado ese geyser de sangre que pasaba con la muerte de Johnny Depp. Yo voy a haceros ahora una confesión. Mis tiempos de instituto, mi carpeta todavía la tengo guardada, Ábrenos tu mente, Juanqui. estaba forrada con fotos de Freddy Krueger. Pero no era un bicho raro, ¿eh? No, no, no creéis, no penséis mal. No No penséis pensamos mal. mal, no pensamos mal, pero tener ya una carpeta de Freddy Krueger en vez de tener los Backstreet Boys de aquella época ya era muy mal eso. En el puesto número 6 tenemos a Freddy Krueger. Nos vamos al puesto número 5. Ya empezamos con los pesos pesados, aunque la verdad es que todos son pesos La pesados. verdad es que, y de los que nos han escapado también. Jason, el señor Jason, el viernes 13, ¿no? La saga más larga de los psicópatas de cine. Si no me equivoco, es la película que más partes tiene. Creo que tiene 10 u 11. Si contamos la que sale junto a Freddy Krueger también, creo que son 11 partes. Es la película de terror, o la saga de terror, que más películas han hecho, ¿no? Mítica esa primera entrega, aunque hay que decir que en la primera entrega Jason no era el asesino. Era su madre. Eso es, era su madre que sale al final, ¿no? Y da la sorpresa. En el resto, bueno, pues ha sido un poco lo mismo. Muerte, muerte, muerte y más Muerte muerte. y destrucción, muerte Muerte y y destrucción. destrucción. Y ya visteis, ya estáis viendo también en pantalla ese mítico Fatality con su machete, como se ensaña con su oponente. Esto, lo divertido, a mí lo que me gusta de Jason es que a la hora de matar, elige cualquier tipo de manera. O sea, lo puede hacer con lo que sea. Hay veces que utiliza un machete, pero a partir de ahí lo primero que pille es lo que utiliza para ir matando, volvemos a lo mismo, adolescentes interpretados por actores maduritos ya. Por actores, sí, por MILFs y por DILFs. Lo peor que puedes hacer aquí es irte con tu novia de la tienda de campaña solos al bosque a montártelo. Seguro que Jason aparece y os la lía parda. Sí, ya solo por ser voyeur y esa aparecería. Pues nada, en el número 5 nos encontramos al señor Jason. En el puesto número 4 tenemos precisamente a uno también, a un gran villano que marcó época en el género de cine de terror, porque también dio a conocer a una de las grandes perseguidas de la historia de este género, que es Michael Myers. Y si hablamos de Michael Myers, estamos hablando precisamente de Halloween, Eso título es. dirigido por nuestro idolatrado y querido John Carpenter. Eso es. Michael Myers que nos presenta a la actriz que, según dicen, es la que mejor grita en el cine de terror, ¿no? Sí. Jamie Lee Curtis. Bueno, entre ella y Kirsten Dunst, ¿eh? Poneros Kirsten Dunst en Spider-Man en la versión original si queréis saber lo que es el terror. Nada, aquí tenemos a este Michael Myers. A ver, yo los pondría a la par un poco junto a Jason Voorhees y Freddy Krueger. ¿Por qué el número 4? Bueno, Michael Myers es anterior a estas dos otras películas, ¿no? Es otro de los grandes psicópatas. A mí siempre me ha marcado la manera que tiene de perseguir a... vamos, totalmente increíble.
como es no se cansa, es un Terminator. Eso es, no se cansa de perseguirlos siempre al mismo ritmo y por mucho que corran sus víctimas, al final los alcanza. O sea, que es un vamos, genio. Es que ríete tú de Usain Bolt. Sí, magnífica esa máscara, que por cierto está basada en el rostro de William Shatner, el Capitán Kirk. La máscara que él lleva blanca está basada en el rostro de William Shatner. Si os fijáis un poquito lo veréis. No sabían cómo hacerlo, cogieron una máscara basada en el Capitán Kirk en una tienda barata, uh-huh, la pintaron de blanco y ahí la tienen. Pues fijaros, aquí tenéis un gran top 10 y sobre todo con una gran curiosidad que mucha gente no conocía. En el puesto número 4 tenemos a Michael Myers. Nos vamos al número 3 y nos vamos con un clásico, uno de los referentes... Clasicazo. Uno, y gran película, uno de los grandes referentes del cine de terror y de los psicópatas. Y de suspense. Y de suspense. Norman Bates, Psicosis. Estábamos hablando del maestro del suspense de Hitchcock. Eso es, grandísima película, grandísima escena, un hito en la historia del cine, un adelanto para mí en la historia del cine. Hasta esa época, pues, rompió barreras, no se había visto nada igual. No olvidéis que esta película es una de las pocas películas que cuentan con un remake que no es una adaptación ni nada, es un remake hecho plano a plano. Plano a plano, que estaba protagonizado por Anne Hathaway, Bish Bong, y teníamos a Viggo Mortensen. Sí, bastante polémico, porque para muchos fue un poco una afrenta, ¿no?, el haberlo rodado, ya es cuestión de gustos. Yo creo que esta película no tiene desperdicio, tiene una primera parte con esa huida de la ladrona memorable, y luego una segunda parte, que es cuando empiezan a buscarla, ¿no? Memorable el papel de Anthony Perkins, si no me equivoco. Y además, y ahora que estamos de terror, os voy a contar una curiosidad tenebrosa de Hitchcock. Hitchcock era una persona que le encantaba hacer apuestas y se apostó con uno de los miembros del equipo a que no sería capaz de dormir en el set de rodaje, y el chico aceptó la apuesta. Pero para Hitchcock, para que todo fuese más gracia, le ataron al equipo de cinematográfico, a las cámaras, y le pusieron una bebida. Pero ahí estaba la trampa, amigos, porque la bebida estaba totalmente llena de laxante. Y por tanto el chico pasó la noche bebiendo una bebida llena de laxante, y solo tenéis que imaginaros qué fue lo que se encontró Hitchcock y todo el equipo de rodaje cuando encontraron al chaval atado con las cámaras y todo el equipo. Es una de las grandes curiosidades de la historia del cine y que había que compartir con vosotros en este especial. Y probablemente de todo lo que estamos hablando en este especial, es lo más aterrador, ¿eh? Es lo que acabas de contar, es lo más aterrador de todo. Nada, en el número 3 nos encontramos a este Norman Bates. En el puesto número 2, no podía faltar, es personaje, criatura, legendaria, icónica, y precisamente ya solo por haber sido interpretado por Christopher Lee, tenía que estar, estamos hablando, como no, de Drácula. Un monstruo que ha sido interpretado por Christopher Lee, maravilloso, y el señor Gary Oldman también, que hizo una interpretación maravillosa. En esa película que a ti tanto te gusta. Ese Drácula de Coppola, de quitarse el sombrero, magnífico, con los dos moños blancos en la cabeza. Bueno, este señor de las tinieblas, ¿no? Todos los que tenemos en esta lista le tienen que rendir pleitesía. No olvidemos de que en la famosa película de que tanto idolatra Juan Key se mencionaba una de las frases más legendarias también, que era los hijos de la noche, los lobos. Drácula es, es que sería imposible enumerar todas las veces que ha salido desde esa primera novela. Y desde el punto de vista de criaturas, Drácula está por encima, que seguro que lo estaréis planteando, de seres míticos como el hombre lobo, Frankenstein. El top one de esas criaturas tiene que ser Drácula. Eso es. Seguro estoy pensando, si Drácula es el número 2, ¿quién será el número 1? Pero eso ahora, en su correspondiente momento. Ahora, en la medalla de plata, tenemos al Drácula. Y ahora, como siempre sabéis, y vamos a ver precisamente estas nuevas menciones honoríficas, tenemos, en algunos casos, doble mención honorífica, porque sí. Si vamos a hablar de estos bichos enanos, repugnantes, asquerosos y que causaban el terror, tenemos que hablar de los Gremlins. Eso es, magnífica película. Una de esas películas que sorprendió a todo el mundo por mezclar cine juvenil, infantil, digamos, con cine de terror. Podemos pasar de una escena memorable con nuestro querido Gizmo a ver cómo asesinan cruelmente a la anciana señora o al profesor de química del instituto. Bueno, cruel no sé, porque yo también estaba con los Gremlins cuando se cargaban a la anciana. No sé quién es peor, no sé quién es el personaje terrorífico. Yo pienso realmente que los Gremlins eran unos justicieros, porque hacían justicia al pueblo con ese, digamos, cuando aceleran la silla eléctrica y se cargan a esta señora, que es que realmente era la que terrorizaba a todo el pueblo. Bueno, realmente en esta película el actor Stripe, memorable, ¿no? Stripe, es el Stripe. He hablado de Gizmo, pero en realidad el memorable de la película es Stripe. Stripe. Y hoy ya sabéis que al ser Halloween, no lo olvidéis, no os deis de comer a vuestro gremlin, de ni siquiera pollo, después de medianoche, porque os lo podéis pasar muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Otra de la doble mención de estas criaturas enanas están precisamente
otros enanos puñeteros, pero que eran, venían del espacio. Eso es, los Critters. Estos eran un poco más cachondos, pero tenían la misma mala leche que los otros. O más todavía. Película que sorprende, ¿no? A mediados de los 80, finales. Nos llega esta de Critters, luego han hecho cuatro partes, si no me equivoco, o cinco. Sobre todo creo que la tercera aparece una persona, una gran estrella de Hollywood que se arrepiente de haber participado en esta saga. No lo vamos a decir, buscarlo, Buscarlo. buscarlo. Pero no lo busquéis en los créditos, si podéis ver la película y a ver si le identificáis. A ver, bueno, tenemos a los Critters, ¿no? Magníficos, cachondos. A mí la primera me parece una película llena de aire fresco, muy divertida, muchísimo. Perfecta para una noche de Halloween rodeados de gente joven, porque es muy divertida. Gente joven e interpretada por actores de 35 años. Eso es, eso es. Y nada, memorable los Critters. A ver, ¿para cuándo un crossover entre Critters y Gremlins? Curioso, estaría genial. Otra de las menciones que hemos mezclado aquí precisamente son dos personajes que, sobre todo desde el punto de vista del maquillaje, era una pasada. Sí, eso es. Primero tenemos a, bueno, It, el payaso. El payaso, uno de los seres que más miedo dan, ya no solo en el cine, ¿no? Pero esa fobia Sino, realista. sí, de hecho hay fobias de verdad a los payasos, ¿no? Yo conozco, tengo una persona cercana que le da muchísimo miedo a los payasos. Tenemos la versión de los años 80, interpretada a It, en este caso la interpretaba Tim Curry. Tim Curry, eso Tina es. Curry. Eso es, Tim Curry, basada en una novela del magnífico y extraño el señor Stephen King. Mente Y bueno, peculiar. no recordar que estamos hablando no de un payaso, sino de un demonio que toma esa forma de payaso para atraer Exacto. a sus víctimas, que suelen ser niños. Exacto. A mí en el último remake que hicieron me llamó mucho la atención la escena del principio, ¿no? Cuando, bueno, es un spoiler esto, si no lo habéis visto, parar y volver, Y ¿vale? luego seguir volviéndonos a Que ver a si no, nosotros. bueno, pues ya les he dado tiempo. Pues nada, es cuando el niño se acerca a la alcantarilla con el barquito y le arranca de repente los brazos para adentro, ¿no? Toma spoiler, Un poquito más gore que en la anterior versión. toma spoiler. Otro de los personajes míticos y que no podía faltar precisamente por ese maquillaje que a mí me fascina y de hecho se está hablando también de un próximo remake, es Hellraiser. Los cenobitas, esos seres de otra dimensión, de otro mundo, a Esos los que pinchos. tanto les gustaba la tortura. Esa magnífica creación de Clive Barker, ¿no? Y su mente torturada, por decirlo de alguna manera. Realmente era una imagen, sobre todo desde el punto de vista, muy, vamos, para llevársela a dormir después de haber visto la película, que vamos, Sí, a ver quién duerme. es otra película también muy, bueno, otro soplo de aire fresco, ¿no? A mí me parece muy original la idea de los cenobitas en sí y que vivan en otro plano, en otra dimensión y lleguen al nuestro, ¿no? Dispuestos a torturar a todo lo que pillen. Muy, muy interesante. Y por último, la última mención que hemos hecho, seguro que hay más por ahí monstruos que os suene, pero bueno, cualquiera de ellos estará invitado a estar en nuestro top Ya esta sabéis noche. que podéis incluirlo en la terrorífica caja de comentarios. Pero no queríamos dejar las menciones sin nombrar a Candyman. No, el único de nuestros psicópatas negro, de raza negra, que Exacto. tenemos aquí. Una película muy interesante para ver, poco conocida, porque no tiene. Ahora creo que se está hablando de hacer un remake, pero no tiene secuelas, no es una saga. Estamos hablando de una única cinta. Sí, y es un personaje muy interesante, ¿no? Es un espíritu de esclavo, ¿no? Que bueno, entra en el cuerpo de una mujer y es cuando empieza a asesinar. Es una cinta muy interesante para volver a ver si hace mucho que no la veis. O si no la habéis visto. Aquí tenemos a Candyman. Y en el número uno, pues estaréis pensando quién es el número uno de nuestra Después lista, de ¿no? todo lo que hemos hablado, ¿quién puede ser? ¿Quién puede ocupar el número uno del top 10 de BOD? Bueno, yo creo que es el villano. Es muy difícil hacer un villano carismático, muy, muy complicado, cuando estamos hablando de un psicópata o un animal de bellota, ¿no? Y el señor Anthony Hopkins lo Lo consigue consiguió. interpretando a Aníbal Lecter. Se llevó varios premios y es que, Ganador del Oscar por El silencio de los corderos. sí, el tipo lo borda, hace un papel magistral. Todos, de alguna manera, amamos a Aníbal Lecter Todos nos iríamos a cenar con él. y aún así es el mayor psicópata que nos hemos echado a la cara. Y consigue abordar este papel magnífico, ¿no? Memorable la escena cuando está hablando con Clarice, su querida Clarice. Ahora bien, es en esa prisión, es esa donde tiene que ir a acudir precisamente para llevar a cabo su consejo, sobre todo su orientación de descubrir quién es el asesino. Ese careo que tienen entre los dos y esa tensión, no solo horrorífica, sino también sexual por parte de los dos personajes, desde el punto de vista también de Aníbal. Probablemente es la película también más seria de todas las que tenemos y menos fantástica de todas las que tenemos en este listado, ¿no? Es una película más que de terror, yo diría de suspense por cómo está llevada, ¿no? Pero no olvidemos que el protagonista, nuestro villano,
es un psicópata y le podemos considerar como uno de los grandes monstruos de la historia del cine. Como el gran monstruo para el canal de, en este caso, en el top 10 de horror y terror de UOD. Y nada, con esto ya cerramos este top 10 en este especial Halloween. Queremos desearos una magnífica noche a tibos raros, a caramelos, ver mucho cine de terror y sobre todo, que durmáis bien. Yo me voy mientras a poner el disfraz de Jason Borges, que lo tengo por aquí a mano, que esta noche me toca de él, y a pasarlo bien. Solo desearos un feliz Halloween a todos. Así que nos vemos en los siguientes vídeos y todos, así que ya sabéis, darle al like, suscribiros, que es gratis. Y nada, un fuerte abrazo y una gran noche para todos y todas.